la confianza real en Dios. ¿Confío o no confío en Dios? ¿Y quién es mi Dios? Porque si es ese Dios verdadero que se nos ha revelado como aquel que dice, sin mí no puedes nada, pero conmigo todo lo puedes. Ese Dios que el ángel Gabriel dijo, para Dios no hay imposibles. Entonces tenemos que abrirnos a esta enseñanza con toda la confianza de una invitación de este Padre bueno que quiere que sea feliz y que me va a quitar la venda de los ojos para que yo vea cómo puedo amar mucho más de lo que yo he creído que soy capaz o muchísimo más de lo que el mundo reduce, ¿verdad?, al ser humano y su capacidad en este campo del amor. Esta vocación es posible por una fuerza esencial y fundamental que es el amor injertado en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. Ese amor de Dios que ha sido derramado sobre cada uno de nuestros corazones. Y por eso los cónyuges reciben esta fuerza que deben implorar, y aquí se menciona sobre todo en hombre y mujer, los creo, las catequesis de teología del cuerpo, tres medios indispensables para fortalecer esta unión con Dios en los esposos. Por un lado está la oración, por otro lado está la Eucaristía y finalmente está la penitencia. En el momento oportuno les voy a dar la cita concreta de Juan Pablo II para que veamos cómo Dios viene realmente en nuestro auxilio y si estamos cerquita de Él y abiertos a recibir todas las gracias que derraman sobre nosotros los sacramentos, estaremos equipados para abrazar las exigencias del verdadero amor. Las exigencias de leer los cuerpos, especialmente los que están casados, desde la realidad del amor, desde la verdad que exige este lenguaje del cuerpo. Así lo llama Juan Pablo II, el lenguaje del cuerpo releído en la verdad.